en avión. Peppa y George se van a ir de vacaciones. Por eso están haciendo las maletas. No podéis llevar todo eso. Pero necesitamos todos nuestros juguetes, papá. ¡Oh, oh! Solo los más importantes. Tenéis que elegir. Bueno, vale. Yo me voy a llevar a Teddy. Y tú, George, llévate a... dinosaurio. Mamá Pig está llenando una maleta muy grande. Pero bueno, ¿cuántas cosas te piensas llevar, Mamá Pig? ¿Seguro que las necesitamos? Por supuesto, todas son muy importantes. No se hable más. Ha venido Susie Sí. Buenos días, Peppa. ¿Quieres venir a jugar? Hoy no puedo jugar contigo, Susie, porque me voy de vacaciones. Oh, ¿qué rollo y a dónde te vas? No lo sé. Supongo que a algún sitio donde haya vacaciones. ¡Qué suerte! ¡Eso mola! ¡Anda, si son mis abuelos! Hola, ¿qué hacéis aquí? Hemos venido a llevarnos a tu pececito. Vamos a cuidarlo mientras estáis de vacaciones. Aquí está dorado. No le des demasiado de comer, abuela. Descuida, Peppa. Ha llegado el señor Bull con su taxi. Va a llevar a Peppa y su familia al aeropuerto. Hola, ¿qué tal, Papá Pig? Deja, dame la maleta. Ya la llevo yo. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto pesa! ¿Seguro que necesitáis todo lo que va ahí? Seguro, todo es imprescindible. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Peppa! Han llegado al aeropuerto. ¡Hasta la vuelta! ¡Que lo paséis muy bien, familia! No se preocupe. Es que es la primera vez que voy a montar en avión, ¿sabes? Billetes, por favor. Aquí tiene. ¿Equipaje? Sí, esta maleta. Y me temo que pesa bastante. No pasa nada. Póngala en la cinta, por favor. ¡Aupa! ¿Llevaba algo de valor? No. ¿Algo más? ¡Sí! Esas maletas pequeñas pueden llevarlas dentro del avión. Por favor, pónganse en esa cola. Aquí está el aparato de rayos X. ¿Y esto qué es, papá? Es una máquina con la que se ve lo que hay dentro. ¡Oh! Coloquen aquí sus maletas, por favor. ¡Mirad! ¡Esa es mi maleta! ¡Lo sé porque estoy viendo a Teddy! ¡Dinosaurio! Esto parece magia. Este es el avión que llevará a Peppa y su familia de vacaciones. ¡Un avión! A George le encantan los aviones. Bienvenidos a bordo. Les deseo que tengan un vuelo muy agradable. ¿Puedo sentarme al lado de la ventanilla? ¡Claro que sí, Peppa! Ya veo, George, que tú también prefieres ventanilla. Les habla el comandante Mayday. ¿Están preparados para despegar? ¡Sí, sí, comandante Mayday! ¡Entonces, vámonos! ¡Mira, Teddy! ¡Estamos volando! Cuéntame qué ves por la ventanilla, Peppa. Está muy nublado y llueve mucho. ¿Anda? ¡De repente hace sol! Es que ahora estamos por encima de las nubes. El avión vuela cada vez más alto. ¡Oh! ¿Y vamos a llegar volando hasta el sol? No, pero estamos yendo a un sitio en el que hace mucho sol. Voy volando en un avión, sobrevuelo el nubarrón. Vuelo alto hacia el sol, vuelo y vuelo, un pájaro soy. Peppa y su familia vuelan por el cielo con destino a unas vacaciones. ¡Peppa! El señor Toro le trae al señor Gnomo muchos nuevos amigos. ¡Yupi! Pero los jardines son para las plantas, no para el plástico. ¡No! ¿Dónde quieren los gnomos? No queremos gnomos, gracias. ¡No! ¡Adiós! ¡No seas malo, abuelo cerdito! ¡Esos son los gnomos de la abuela cerdita! ¡Uy! Parece que sí queremos gnomos después de todo. ¡De acuerdo! ¡Aquí tienen! ¡Son muy lindos!
también está esto. ¡Adiós! Gracias, señor Toro. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¿Un gnomo gigante? No, abuelo. Es un pozo. ¿Qué es un pozo? Un pozo, Peppa, es un agujero muy profundo que tiene agua. Y resulta que sí necesito agua para mi jardín, así que un pozo sería muy útil. Pero esto no parece ser un pozo. Está hecho de plástico y no tiene agujero. ¡Es hermoso! Un pozo sin agua no tiene sentido. Es un pozo de los deseos. Lanzas una moneda dentro y pides un deseo. ¿Puedo pedir un deseo, abuela? ¡Claro, Peppa! Toma una moneda. Deseo, deseo, deseo. ¡Oh, no! ¡No nos digas tu deseo! Bueno. ¡Terminé! Muy bien. Abuela, ¿los deseos siempre se cumplen? Sí. ¡Ah, qué bien! Pero es hora de que el abuelo los lleve. ¡Adiós, abuela! ¡Adiós! ¡Adiós, mis pequeños! Abuelo, eres muy afortunado por tener un pozo de los deseos. ¿Eso crees, Peppa? Sí. Puedes desear cosas cuando tú quieras. Y los deseos siempre se cumplen porque la abuela lo dijo. Sí. ¿Te gustaría saber cuál fue mi deseo, abuelo? ¿Cuál fue tu deseo, Peppa? Mi deseo fue tener un pozo de los deseos y gnomos en mi jardín. Oh, bueno, creo que eso es posible. Peppa y George llegaron a casa. ¡Mami, papi! Hoy pedí un deseo y se volvió realidad. ¿En serio? ¿Qué pediste, Peppa? Muchos gnomos y un pozo de los deseos para nuestro jardín. ¡Oh! Abuelo Cerdito, creo que ya no tenemos espacio. ¡Tonterías! Tienen mucho espacio. Sí. Eso supongo. A Peppa y a George les gustan los gnomos y los pozos de los deseos. A todos les gustan los gnomos y los pozos de los deseos. Todos ya están en su cama, dormidos. El bebé Alexander se despertó. ¡Alexander, se duerma! ¡Entre más ruido, mejor! Disculpe, ¿no hay una forma que no sea con ruido? ¡Descubrimos que el ruido es la mejor forma! Cuando George era bebé, lo poníamos en su cochecito y lo paseábamos por la casa. Y eso siempre lo hacía dormir. ¡Qué extraño! ¿Sin ruidos? ¿En serio? Así es. ¿Cuántas vueltas le dábamos a la casa, mamá Cerdito? ¿Tres veces? 50 veces. Papá Cerdito pasea al bebé Alexander 50 veces alrededor de la casa. Bien. El bebé Alexander está dormido. ¿Me pueden dejar entrar? Voy a apagar la alarma. ¡Volveré a encender la alarma! Peppa, ¿qué haces despierta? No puedo dormir, papi. ¡Hay mucho ruido! Bueno, Peppa, regresemos a la cama. Bien, ¿en qué habitación estás? ¡Espera, papi! ¡Esa es la habitación del bebé Alexander! Ah. La luz despertó al bebé Alexander. No hay problema, aquí traigo la aspiradora. ¡Y yo traigo la trompeta! ¡Alto! ¡Alto! Recuerdo una forma bastante silenciosa en que dormíamos a George. ¡Oh, sí! Lo llevábamos a pasear en el auto. Encenderé el auto. ¡No olvides la alarma! Papá Cerdito encendió la alarma. El ruido despertó a todo el vecindario. La señora Conejo llegó en su helicóptero. ¡Todo está bien allá abajo! ¡Escuché la alarma! ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Todo ese ruido puso a dormir al bebé Alexander!
Una vez más, ya está dormido. Todo gracias a mi ruidoso papi. ¡Bien hecho, papá cerdito! ¡Deberían venir con más frecuencia! En la oficina de papá Pig. Hoy, como algo especial, Peppa y George van a ir a la oficina de papá Pig. Papi, ¿tú en la oficina qué haces todo el día? Cosas muy divertidas. Ya lo verás. Este es el edificio donde trabaja papá Pig. ¡Ya hemos llegado! ¿Sí? Hola, soy papá Pig. Hola, papá Pig. ¿Puedo apretar yo también el botón? Claro que sí, Peppa. ¿Quién es? ¡Soy yo! Hola, yo. Adelante. Mi oficina está en el último piso. Hay que subir en el ascensor. ¿Puedo darle yo al botón? Ahora le toca a tu hermano. Aprieta el botón de arriba, George. El ascensor está subiendo a Peppa, George y papá Pig hasta el último piso. ¡Hala! Último piso. Abriendo puertas. Esta es la oficina de papá. ¡Hola a todos! ¡Hola, papá Pig! ¡Hola, papá Pig! El señor Rabbit y la señora Cat también trabajan aquí. Hoy vienen conmigo dos visitas muy especiales. Se llaman Peppa y George. Es todo un honor. Empezaremos por esta mesa. Por favor, ¿nos explica cuál es su tarea? Por supuesto, encantado. Yo trabajo, sobre todo, con números. ¿Veis? Estos documentos son muy importantes. Mi misión es sellarlos con este sello de caucho. ¡Hala! ¿Qué trabajo más chulo tiene el señor Rabbit? ¿Puedo estampar yo un sello? Pues claro, voy a buscar un papel para ti. ¡Pero si aquí hay muchos! Mejor usa un papel en blanco, Peppa. Aquí tienes. A Peppa le gusta mucho estampar sellos. ¡Qué divertido es su trabajo, señor Rabbit! Continuemos. Vamos a la mesa de la señora Cat. ¡Miau! Hola, Peppa y George. Hola. Mi trabajo consiste en diseñar distintas formas en el ordenador. Después tengo que imprimirlo dándole aquí. ¡Hala! Voy a hacer otra copia. ¡Gracias! ¿Qué trabajo más chulo tiene la señora Cat? ¿Puedo probar yo? Deberías dejarle a George. Es verdad, George. Te toca a ti trabajar un poco. George está haciendo triángulos azules. Ahora hay que imprimirlo. Señora Cat, me gusta mucho su trabajo. ¿Queréis ver dónde trabajo yo? Sí, papá. Esta es la mesa de papá Pig. Mi trabajo es muy, muy complicado. Utilizo fórmulas, las transmuto y calculo todas las tangentes de refuerzo. El trabajo de papá Pig parece importantísimo. ¿No tienes que estampar sellos? No. ¿Y tampoco usas ordenador? No, uso rotuladores de colores. ¡Papi! ¿Nos dejas tus rotus para pintar? Sí, pintad algo. A los dos les encantan los rotuladores de colores. Estoy pintando una casa. Seguro que George pinta un dinosaurio. Siempre se le ocurre lo mismo, un dinosaurio. Dinosaurio. ¿Qué tarde es? Pero si ya son las 5. Es hora de irse a casa. Pero bueno, ¿quién ha pintado esta casa tan bonita? ¿Y qué dinosaurio? ¡Da mucho miedo! George y yo hemos hecho el trabajo de papá. Me han ayudado mucho, lo han hecho muy bien. Me gusta el trabajo del señor Rabbit y también el de la señora Cat, pero el trabajo que más me gusta es el de papá. Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es mamá Pig. Y este es papá Pig. Peppa Pig.
Peppa y su familia van a casa del tío Pig, la tita Pig y la prima Chloe. Ya verás cómo el tío Pig se queda dormido después de comer, como siempre. Papá Pig, no deberías hablar así de tu propio hermano, y menos delante de los críos. Sí, es verdad. Como el tío Pig come demasiado, siempre se queda dormido. Y se pone a roncar, así. Peppa, George, olvidad lo que he dicho del tío Pig. Vale, papi. Peppa y su familia han llegado a la casa del tío y la tita Pig. Hola, tita Pig. Hola, tío Pig. Hola. Hola a todos. Hola, ¿qué tal, hermano mayor? El tío Pig es el hermano mayor de papá Pig. Chloe Pig es la prima de Peppa y George. Hola, Chloe. Hola, Peppa. Hola, George. Quiero enseñaros una cosa. ¡Esperaros! Mira, tengo un teatro de guiñoles. Me lo ha regalado mi papá, lo ha hecho él. ¡Hala! Oh, he hecho yo sola dos marionetas. Esta de aquí se llama Chloe. ¡Hola! Me llamo Chloe Pig. Y esta otra es mi papá. ¡El tío Pig! ¡Hola, Peppa! Soy el tío Pig. Prima Chloe, ¿podemos hacer marionetas George y yo? ¿Sí? Chloe le pinta los ojos a la marioneta. ¿Le pinto la boca? Vale. Me llamo Peppa. George, ¿y tú qué marioneta quieres hacer? Dinosaurio. ¿Un dinosaurio? George siempre dice dinosaurio todo el tiempo. Muy bien. Una marioneta de un dinosaurio. Chloe le hace a George una marioneta de un dinosaurio. Unos dientes afilados. Y ya está. Un temible dinosaurio. ¡Calabresa! ¡Ya vamos! Después de comer, haremos una obra en el teatro. ¡Bien! La tita Pig ha hecho espaguetis para comer. Los espaguetis están riquísimos. Los mejores del mundo. ¿Cómo se nota que sois hermanos? Son igualitos en todo. ¿Qué queréis decir? No nos parecemos en nada. Peppa, George y yo vamos a hacer una obra de guiñoles. Fantástico. Avisad cuando estéis listos. ¡Hasta luego! ¡Guiñoles! ¡Qué divertido! ¿Me da tiempo a comer más espaguetis? ¿Puedo comer más yo también? El espectáculo está a punto de empezar. Hola, me llamo Chloe. Y yo soy Peppa. ¡Ah, un dinosaurio! ¡Da mucho miedo! ¡Ay! ¡Oh, qué bien! ¡Lo hacéis muy bien! ¡Bravo! Soy el tío Pig. Hola, tío Pig. Hola, Peppa. Es igualito que tú. Yo creo que me han puesto la barriga más gorda. Me ha gustado mucho la comida. Tío Pig, ¿te vas a quedar dormido y a roncar como haces siempre? ¿Qué quieres decir? Papá dice que después de comer te duermes y roncas mucho y muy fuerte, así. ¡Oh, oh! Tienes razón. Así son mis ronquidos. ¡Oh, Papá Pig! No debiste decir eso del tío Pig. No creo que Papá Pig ni el tío Pig les hayan oído. Papá Pig y el tío Pig se han quedado dormidos. ¿Cómo se nota que son hermanos? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cuándo va a empezar el guiñol? Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es Mamá Pig. Y este es Papá Pig. Peppa Pig. Estrellas. Ya casi es la hora de acostarse. Mamá Pig, Papá Pig y Peppa se están tomando una taza de leche. George,
¿Qué haces con tu traje de astronauta a estas horas? Deberías estar en pijama. A George le encanta todo lo referido al espacio. Pero George, si no te quitas el casco, no puedes beber. A la cama, chiquitines. A George le gusta dormirse oyendo su juguete móvil espacial. Otra vez con el juguete espacial. Si el espacio es muy aburrido. ¿Qué dices? El espacio no es aburrido. Está lleno de estrellas. ¿Y dónde están? Porque yo no veo ninguna. Todo está muy oscuro. Verlas desde aquí es más difícil, pero desde fuera... ¿Podemos salir ahora al jardín? Pero, Peppa, ¿cómo vas a salir en pijama? A lo mejor, si os ponéis el abrigo encima del pijama, podríamos salir, pero solo por esta vez. ¡Bien! Papi, ¿qué pasa? ¿Por qué te tumbas en el suelo? Porque así se ven muy bien las estrellas. Mirad esas estrellas que lucen más. Imaginad que están unidas entre sí. Esa es la Osa Mayor. Sí. Y las dos estrellas que están en el extremo señalan hacia la estrella polar. ¡Hala! Estrella polar, dime si lejos o cerca estás. Dime si en coche yo puedo llegar. No, en coche no. Las estrellas están muy, muy lejos. ¿Están más lejos aún que la playa? Mucho más. Para verlas más de cerca se usa un telescopio. Nosotros tenemos un telescopio. No, pero el abuelo Pig tiene un telescopio muy bueno. ¿Podemos ir a casa de los abuelos ahora a verlo? Pero, Peppa, es muy tarde. Vamos a ir. Pero solo por esta vez, Papá Pig. ¡Bien, mami! Es la primera vez que Peppa y George montan en coche tan tarde. ¡Mirad! Vamos siguiendo la estrella polar. Estrella polar, estrella polar. Brillas más que las demás. Muéstranos por dónde se va. Han llegado a casa del abuelito y la abuelita Pig. No hay luz. Espero que los abuelitos no se hayan ido a la cama todavía. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacéis aquí a estas horas? ¡Hemos venido a ver las estrellas! Peppa y George quieren que les dejes mirar por tu telescopio. ¡Ah, muy bien, el telescopio! Entonces tenemos que subir todos al desván. Aquí está. Os presento al viejo Ben. El hobby del abuelo Pig es observar las estrellas. Está listo. ¿Quién de los dos va a mirar primero? ¡Yo! ¡Ay, a la estrella polar! A los marineros nos indica el camino para volver a casa. A papá le he enseñado el camino para venir aquí. ¿Hay más cosas que ver en el cielo? ¡Claro! Mira, ese es un planeta que se llama Saturno. ¡Hala, qué bonito! ¿Y qué tiene alrededor? Esos son los anillos de Saturno. Están hechos de roca y de hielo. Allí hace muchísimo frío. ¡Podríamos hacer un muñeco de nieve, George! ¡Rápido! ¡Mira! Eso es una estrella fugaz. Debes pedir un deseo. Mi deseo es que cuando George sea mayor tenga un cohete muy chulo en el que nos vayamos de viaje al espacio. ¡Ja,